Buenas tardes. La Dirección General del Deporte Universitario les da la más cordial bienvenida al ciclo El Deporte Universitario en los Juegos Olímpicos. Para hablar en esta ponencia sobre el tema La furia de Zeus, las calamidades que impactaron los Juegos Olímpicos, contamos con la presencia del maestro Otto Enrique Amílcar Becerril García. El maestro Becerril García cuenta con una amplia experiencia en el ámbito deportivo y también como responsable de impartir cursos y conferencias en el área de historia y sociología del deporte. El maestro Otto Becerril fue entrenador de fútbol americano en el equipo Pumas CU Liga Mayor del año 2007 al 2017. Fue head coach del equipo Pumas CU Liga Mayor del año 2016 al 2018. Y actualmente, a partir del año 2019, es profesor del Centro de Estudios del Deporte y es responsable de desarrollar e impartir cursos y conferencias en el área de historia y sociología del deporte. Ha impartido cursos sobre el derecho, sobre el deporte, historia y sociedad y cultura, sobre historia del deporte desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Cursos como El deporte en la era del capitalismo, historia, economía y política, y también el curso Cultura y deporte, las prácticas deportivas en las sociedades de Asia y África. También ha impartido diversas conferencias sobre Siria, sobre Palestina, sobre el Oriente, que es nuestro norte, y jornadas de reflexión. Deporte e identidad nacional, una mirada desde el cine y la resistencia. El maestro Otto, como ustedes ven, tiene amplia experiencia y le cedo el uso de la palabra. Adelante, maestro. Gracias. Hola Lilian, muchas gracias. Muchas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por la invitación y por la celebración de estas conferencias relativas, ¿no? En torno a los Juegos Olímpicos, estas conferencias que se vienen atrasando como los Juegos Olímpicos unos meses y unos meses y ahora ya un año entero. Y bueno, pues estamos ya en vísperas, ¿no? De parece ser que se celebrarán por fin estos Juegos Olímpicos. Entonces, pues agradezco y felicito, obviamente, a la dirección, a la UNAM, por llevar a cabo estas pláticas, ¿no? Y bueno, todos los eventos que hay alrededor. Como ustedes saben, bueno, y bienvenidos, buen día, buena tarde, buena noche, a los que nos estén viendo, donde quiera que nos estén viendo y en el tiempo que nos estén viendo, ¿no? Tal vez están viendo esto, en un futuro, donde ya saben cuál fue el resultado de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, perdón. Entonces, bueno, será muy entretenido. Creo que es, sin duda, un buen espacio, como ustedes saben, ¿no? Estaba diciendo. Pues bueno, los Juegos Olímpicos darán comienzo en 21 días aproximadamente, el 23 de julio. La perspectiva es de que en esta ocasión sí se puedan desarrollar con, bueno, muchas todavía condiciones que no sabremos, probablemente se vayan sabiendo en estas próximas semanas, pero bueno, la universidad entra en su periodo de recesión por vacaciones, entonces. Bueno, regresando, podremos seguir en estas pláticas ya en pleno desarrollo de estos juegos, ¿no? Pero por eso creo que es importante tomar estas conversaciones, sobre todo hoy siendo pues el último día de labores oficiales dentro de la universidad. Entonces, pues es un gusto estar con ustedes y poder dar inicio a esta charla. La charla está titulada La furia de Zeus, las calamidades que impactaron a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues bueno, vamos a analizar, ¿no? Algunas de las calamidades que han enfrentado los Juegos Olímpicos a lo largo, pues ya de sus 125 años de historia, ¿no? Y 29 ediciones, ¿no? Esta es la vigésima segunda edición, la que se va a llevar a cabo en esta ocasión, pero como ustedes saben, no se han o no se desarrollaron
tres ediciones de manera previa, ¿no? Entonces, por eso solo se han realizado 29 ediciones, ¿no? Nos enfocaremos en este caso particularmente en la versión veraniega de los Juegos Olímpicos, aunque también pues, tal vez toquemos algunos casos ahí, o bueno, tocaremos algunos casos de las versiones de invierno, ¿no? Y como ya se vio en una misma jornada, en una conferencia de estas mismas jornadas, la sexta, en lo que les comentaba, la sexta, la décima segunda y la décimo tercera edición no se celebraron. La primera fue, bueno, la sexta fue por causa de la Primera Guerra Mundial y las dos siguientes, tanto la décimo segunda como la décimo tercera, fueron por causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son las únicas situaciones que los Juegos Olímpicos no se han celebrado. La sexta edición debía celebrarse en Berlín en 1916, mientras que la decimosegunda se iba a celebrar en Tokio, precisamente, y después, por el involucramiento de Japón en la Segunda Guerra Mundial, le fue reasignada esta candidatura a Finlandia, a Helsinki, pero de cualquier manera no se llevaron a cabo en 1940. Luego en 1948 la decimotercera se celebraría en Londres, ¿no? Esto, como les comentaba, si no tuvieron la oportunidad de verla, ahí está la plática que dio el profesor René Vargas y pues creo que es también muy interesante escucharla y poder observar su punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tratar aquí? Pues vamos a tratar de observar cómo es que, pues, en realidad, desde el propio comienzo de la historia de estos Juegos, ¿no? De los modernos Juegos Olímpicos, pues han estado plagados, ¿no? De toda clase de calamidades, sin que ello haya, pues, ni desviado el interés ni fascinación de los organizadores en realizar estos eventos, ni mucho menos menguado, pues, la intención tanto y el atractivo, ¿no? Tanto financiero, económico, político, ni deportivo de estos, ¿no? Intentaremos de esta forma exponer algunos de los casos más paradigmáticos y lo haremos agrupándolos en tres grandes rubros o categorías, ¿no? De calamidades, pues, que han alrededor de estos juegos. Me referiré a ellas como las calamidades sociales, políticas y económicas, ¿no? Y para iniciar estos análisis, iniciaremos con las políticas, ¿no? Y si es importante señalar, ¿no? Uno de los ideas o de los principios que establecía Pierre de Coubertin cuando fundó estos juegos, ¿no? Digo fundó porque en realidad, digo, y este es tema muy, muy, muy debatible, y que es muy, muy bueno también, ¿no? Pero en realidad eso es una invención de Pierre de Coubertin, no es una continuidad, como en algunas ocasiones se ha tratado de señalar, con otros, con los antiguos Juegos Olímpicos griegos, ¿no? Y lo que decía Pierre de Coubertin era que no importa cuáles sean las condiciones ni los obstáculos, los Juegos deben seguir, ¿no? Y como lo vamos a ver, prácticamente esa ha sido la constante a pesar de las situaciones en las que se han visto enfrentados pues los organizadores, el Comité Olímpico Internacional y las ciudades sedes. No seguiremos propiamente, ¿no? un orden cronológico, pero pues sí trataremos de ir más o menos en este sentido, ¿no? Para empezar, vamos a hablar de las calamidades sociales, como les decía, y la primera de estas será la tercera, o hablaremos en la tercera edición de los Juegos Olímpicos, fue la que se celebró en 1904 en San Luis, Estados Unidos. Y aquí diría yo que este ha sido tal vez uno de los eventos más desafortunados y nefastos, en realidad, ¿no? De la historia de los Juegos Olímpicos. En torno a la celebración de los modernos Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno,
la celebración de los principios de libertad, igualdad y fraternidad que enarbolaba la Revolución Francesa, pero obviamente fueron retomados por el mismo Pierre de Coubertin. Además, ¿no? Rescataba el espíritu de perseverancia, paz y amistad, que significaba pues el deporte, ¿no? Y su máxima expresión, que eran los Juegos Olímpicos, pues se desarrolló, se llevó a cabo un triste y muy poco célebre evento, ¿no? Se llamaron las Jornadas Antropológicas. ¿Y qué consistían, ¿no? ¿En qué consistieron estas jornadas antropológicas? Pues 15 días antes de los Juegos Olímpicos se realizaron estas jornadas en las cuales se organizaron competencias especiales reservadas pues a lo que en realidad era una América xenófoba, ¿no? De la que entonces llamaba salvajes, ¿no? ¿Quiénes estaban en estas jornadas? ¿Quiénes participaron en estos juegos salvajes, ¿no? Pues obviamente eran comunidades de todo el mundo que vinieron para ser exhibidos pues como objeto de circo, ¿no? En realidad se montaron, ¿no? Estos espacios con sus características particulares donde se podía, claro, ¿no? Estamos en el medio oeste norteamericano, en San Luis. Hay una razón ahí también muy importante de por qué se celebran los Juegos Olímpicos en San Luis. Estaban originalmente asignados para celebrarse en la ciudad de Chicago, pero se mudan a San Luis, que es un poco más hacia el oeste, ¿no? Más hacia la parte central de los Estados Unidos, y que estaba buscando promover justo esta expansión de los Estados Unidos y obviamente pues esta modernización del país, ¿no? Esta creciente industrialización, esta creciente pujanza y el ya pues evidente dominio y nacimiento pues de lo que va a ser, se va a convertir en el imperio norteamericano, ¿no? Entonces buscaban aquí traer justo a estos distintos grupos sociales y exhibirlos, ¿no? Entonces pues había grupos indígenas de pues de la región de Norteamérica, ¿no? Como los Sioux o los Navajo, Chippewa, pero también había Ainu de Japón, por ejemplo, había gente de los Cocopa, ¿no? De Baja California, había grupos del sur, Zulus, ¿no? Y pigmeos de África, etcétera. Entonces, era una gran amalgama, ¿no? 8 grupos culturales en total, ¿no? Y pues estos se organizaron, ¿no? En unas pues olimpiadas salvajes, ¿no? Y lo interesante aquí, o también un poco lo descabellado, es no, obviamente no había ninguna preparación, ¿no? Como y por eso también un poco señalaba tal vez en tono sarcástico al inicio de la tercera de los Juegos Olímpicos, cuando me refería a Pierre de Coubertin, cómo él enarbolaba estos principios de igualdad, fraternidad y libertad que señalaba la Revolución Francesa, obviamente lo retomaba, pero pues en realidad el deporte y como lo conciben en sus inicios, pues era una práctica pues bastante segregacionista, no era una práctica inclusiva y mucho menos era algo que se entendiera que pudieran realizar todas las comunidades, ¿no? El deporte, así lo entendían ellos, era un deporte para los hombres y para los hombres blancos y para los hombres de la clase aristocrática. Entonces, aquí establecían estas grandes diferencias y obviamente pues estas ideas se propagaban. Si bien Pierre de Coubertin tiempo después se va a mostrar bastante molesto, ¿no? Y en desagrado a la celebración de estos, pues es un hecho que se encuadraban, ¿no? En estas
prácticas. Y bueno, pues creo que sí es muy importante señalarlo ahí en este primer lugar, ¿no? La siguiente edición, la cuarta edición precisamente, esta también tuvo una peculiaridad muy, muy propia de los tiempos, ¿no? Los Juegos Olímpicos se iban a celebrar en Roma en 1908, pero hubo la erupción en 1906 del volcán Vesubio, y entonces se tuvo que trasladar pues la sede olímpica a Londres, ¿no? Le fue asignada de manera pues un tanto sorpresiva, porque pues prácticamente el desastre que había dejado al sur de Italia, pues bueno, tuvo que ser asignado para la reconstrucción de algunas ciudades, particularmente Nápoles. Entonces, pues el costo, obviamente, para los italianos iba a ser exorbitante, sí, de por sí mismo, ¿no? La celebración de los Juegos, pues ya era muy, 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 muy onerosa, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre eso ha sido una constante, incluso cuando nos refiramos, ¿no? A los calamidades que se dieron, o económicas, pues en realidad prácticamente en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos ha habido un gran costo para los organizadores. Probablemente el primero que no hubo un gran costo, como lo vamos a ver en unos segundos a continuación, ¿no? Tuvo otras repercusiones. Y bueno, la siguiente que yo traería, o que yo pondría aquí dentro de las calamidades o desgracias sociales que se dieron alrededor de la 19ª, que es la edición de 1968 en la Ciudad de México, ¿no? Creo que pues conocemos, sabemos, hemos escuchado, ¿no? De la historia, se ha repetido. Estaba participando también el día de ayer precisamente en una mesa donde estamos debatiendo sobre los Juegos Olímpicos de Tokio particularmente, y también, bueno, ahí nos acompañaba gente de otras regiones y justo preguntaba, bueno, pues, ¿qué pasó? También es una historia que no todos sabemos, ¿no? Entonces, vale la pena aquí retomarla un poco y situarlo, ¿no? En el contexto y por qué entrarían estas situaciones, ¿no? Recordemos, la sede de los Juegos Olímpicos de 1968, pues tenía un propósito muy, muy particular ahí, que era el de celebrar el triunfo pues del gobierno mexicano, ¿no? Y posicionar a México también en esta arena global. Estábamos pues ya en uno de los momentos más álgidos, ¿no? Por decirlo, de la Guerra Fría. Hacía tan solo unos cuantos años, Cuba se había intentado la invasión de Cuba por parte de los norteamericanos. Ese mismo año, en 1961, se había construido el Muro de Berlín, y después habíamos estado, ¿no? Al borde de la debacle, la crisis de misiles en Cuba, ¿no? Entonces era un momento complicado, un momento también donde los países no alineados pues estaban tratando de retomar un mayor peso, ¿no? En la arena geopolítica política. Entonces, pues sin duda era coyuntura importante, ¿no? Se le asigna justo a la sede, a la Ciudad de México, porque pues bueno, se pudo aprovechar efectivamente pues esta coyuntura internacional, ¿no? Definitivamente esto iba a beneficiar con una mejor imagen pues al país, ¿no? Y a la ciudad. Y esto iba a desembocar en lo que nosotros íbamos a ver, ¿no? También es un hecho que estaba no solo México, no solo la Ciudad de México, sino el mundo en general, estaba envuelto en una serie de revueltas y movimientos sociales, ¿no?
¿no? Y sobre todo encabezado en la mayoría de estos, ¿no? Principalmente en Europa, por la comunidad universitaria, es decir, los jóvenes eran los que estaban saliendo a las calles a protestar, y pues enarbolaban muchos principios, ¿no? Pero principalmente, pues esto, ¿no? O sea, el respeto de los derechos, pues garantizar los bienes más elementales, y eran principalmente las exigencias que empezaban a repercutir, ¿no? Empezaban a resonar en distintas regiones del mundo y pues van a llegar a México. Señala aquí el historiador Ariel Rodríguez Curi, investigador, historiador del Colegio de México, que tiene un trabajo sumamente interesante sobre los Juegos Olímpicos de 1968, cómo se envuelve, ¿no? Al final, entender el movimiento del 68 creo que es muy importante para todos, ¿no? Tanto en la historia deportiva como pues, en la historia política, social y económica de nuestro país. Y señala que con la obtención de la sede olímpica en 1968 vio un caudal de expectativas, ¿no? Estas son uno de los fenómenos socioculturales más complejos de estudiar para el historiador del mundo contemporáneo, ¿no? El símil con la caja de Pandora en este sentido pertinente. En primer lugar, porque resultó obvio casi desde el principio que la sede mexicana no convenció a una buena cantidad de organismos, medios y personajes del mundo olímpico. Al menos hasta principios de 1968, los archivos y los periódicos de varios países estaban plagados de noticias sobre el retraso de las obras, sobre la no idoneidad de la Ciudad de México para acoger los Juegos, por la altura sobre el nivel del mar, y sobre la incapacidad financiera de los organizadores locales. Ganar la sede era un triunfo internacional, pero al mismo tiempo el inicio de otra cosa. Aunque con frecuencia ha sido uno de los tópicos preferidos de los organizadores mexicanos para celebrar lo que ellos mismos juzgan como un éxito, es cierto que en adelante el escepticismo y la resistencia internacional generaron enormes tensiones y delinearon problemas no previstos para los organizadores y para el gobierno mexicano. Y aquí continúo con lo que señala Rodríguez Curi. Destaco dos: las dificultades inherentes al manejo de una noticia global y extendida en el tiempo. La sede se ganó 5 años antes de la inauguración de los Juegos, que no estaba sujeta a las políticas de control que caracterizaban a la política de comunicación del gobierno nacional, un gobierno altamente autoritario donde pues, estaba controlado prácticamente todo y esto se les escapaba de las manos. Y en segundo lugar, la organización de una reunión de alcance planetario que necesariamente se entreveraba con la circunstancia mexicana. El proyecto olímpico debía encajar en una ciudad y en una sociedad que transformaban no solo debido a sus dinámicas de largo plazo, demografía, urbanización, cambio cultural, sino también en virtud de las expectativas generadas por la naturaleza ecuménica y totalizadora de los Juegos Olímpicos. En otras palabras, los Juegos representaban una novedad radical en la cultura política y en las prácticas del gobierno mexicano. De ahí, tal vez, su potencial subversivo. Y bueno, pues sabemos nosotros un poco de sobra cómo desembocaron estas protestas. Evidentemente, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una gran relación en esta situación. Gran parte del movimiento estudiantil pues estaba liderado por estudiantes y profesores, ¿no? De la misma universidad, ¿no? Que pues desembocó en la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Lo curioso, bueno, no es curioso, ¿no? Pero lo triste de esta situación es que a pesar de cómo se recibió la noticia y de cómo se recibió la noticia de forma global, ¿no? Si bien aquí en México, particularmente en la ciudad, la noticia, pues, simplemente se hablaba de enfrentamientos y que había probablemente algunos muertos, pues había reporteros que estaban cubriendo, la prensa internacional ya estaba aquí en la ciudad, ¿no? Para cubrir
pues sus agencias regulares, pero también para cubrir el evento deportivo, ¿no? Y pues incluso ya había algunas delegaciones deportivas en esta ciudad, o al menos ya los grupos que venían de avanzada para organizar estas sedes, ¿no? Y de esta forma se empieza a correr la noticia de la matanza del 2 de octubre. Pero como decía, tan solo 10 días después van a darse, se van a inaugurar, ¿no?, los Juegos Olímpicos. Más de 5,000 atletas iban a venir a tener, se van a encontrar en la Ciudad de México, y pues bueno, ¿no? Fue muy lamentable, ¿no? Probablemente que tanto el gobierno, ¿no?, que negó siempre estos hechos hasta muchos años después, casi 40 años después, cuando Luis Echeverría fue acusado ya formalmente por la responsabilidad de estos actos, y el Comité Olímpico Internacional igual siguieron con sus planes de celebrar estos juegos, ¿no? Algunos días, ¿no?, más tarde, ya en plenos Juegos Olímpicos, tuvo lugar también una de las protestas más importantes, tal vez una de las protestas más simbólicas en la historia de los Juegos Olímpicos, que tal vez todo el mundo recuerda, ¿no?, que es la famosa protesta de Tommy Smith, ganador de los 200 metros, y John Carlos, que gana el tercer lugar, ¿no? Y cuando suben a recibir su medalla en el Estadio Olímpico Universitario de noche, levantan sus puños a manera de protesta, guardando silencio, con los pies descalzos, simbolizando pues el despojo de las comunidades negras, ¿no?, y todo un movimiento que había alrededor de estos grupos, ¿no? Pero en realidad ellos no entendían y sabían, se había propagado un poco la información entre los atletas norteamericanos sobre esta situación, de lo que había pasado, pero en realidad no había una conciencia tan clara, ¿no? Entonces, esta protesta obedecía bien a la dignificación, pues, de sus propios derechos en medio de unas protestas y de un movimiento civil en los Estados Unidos, ¿no?, y de sus derechos civiles, pero pues también hacía eco un poco en lo que había sucedido unos días antes en México, ¿no? Una situación también aquí que tal vez, como lo señalaba, ¿no?, siguiendo, ¿no?, nos vamos ahora a la 23ª edición. Esta fue la de 1984 en Los Ángeles. Y aquí, les decía, probablemente fueron, ¿no?, recordados como un éxito. Fue la primera vez que hubo un superávit, ¿no?, de cierta forma, por parte del comité organizador, ¿no? Y señalaban, ¿no?, dentro de este gran éxito, pues como la creación de 70,000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y incluso el organizador del evento, Peter Huberot, fue nombrado el hombre del año por la revista Time, y bueno, tuvo un empleo después muy atractivo en las ligas mayores de béisbol. También fueron sumamente elogiados aquí el alcalde Tom Bradley y el jefe de la policía, Gates, ¿no?, por su gran desempeño. Y aquí es justo uno de los puntos, ¿no?, que quiero señalar. ¿Por qué? Porque traigo a colación los Juegos Olímpicos de 84 y como una de las calamidades. Porque lo que provocaron los Juegos Olímpicos de 1984 fue generar esta gran burbuja, ¿no?, que va a tener como su explosión principal, pues los hechos, los disturbios que se dieron en Los Ángeles unos años más tarde, ¿no?, en 1992. ¿Cuál es la relación? Pues sin duda fue una situación muy importante aquí, principalmente porque lo que se promovió con estos juegos, ¿no?
Aquí, y señalando otra vez, ¿no?, lo que hizo el jefe de la policía Gates, ¿no?, pues obviamente primero fue darle más fuerza y más poderío a los a la policía, pues, ¿no? Y entonces prácticamente aquí se militariza, ¿no? Y empiezan a desarrollar, pues, barridas en todas estas zonas conflictivas que, como ustedes bien saben, pues la mayoría de ellas eran zonas habitadas por las comunidades negras de Los Ángeles y también por algunas comunidades latinas, ¿no? Y entonces fueron, van a ser barridas completamente, ¿no? Es decir, la zona centro, la zona sur de los Estados Unidos. Y también, pues, van a permitir, aquí se va a promover que se haya leyes antisindicalistas, ¿no? Había una gran historia de tradición en el sindicalismo en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en los 60, 50, y todavía había gran importancia en estos momentos, ¿no? Los Ángeles empieza a caer en un proceso de desindustrialización, estos empleos empiezan a desaparecer y pues obviamente se le promueve a través de estas leyes antisindicalistas, ¿no? Antes de estos mismos juegos, pues el propio Gates estaba en unas condiciones muy, muy, muy apremiantes y sin embargo va a revivir gracias a esto, ¿no? Y va a ser venerado, pues, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos va a aumentar considerablemente las quejas de brutalidad policial por parte de los ciudadanos, ¿no? Y estas quejas, pues, evidentemente no tenían eco, ¿no? Se fueron favoreciendo estas prácticas, ¿no? Y lo que quedó aquí, pues claro y demostrado es que este boom que había tenido, ¿no? Este gran logro que se había dado en la ciudad de Los Ángeles, pues, en realidad había sido fugaz, ¿no? La creación de los empleos no tuvo ninguna repercusión, fueron empleos que se crearon temporales, obviamente para resolver la situación de los Juegos Olímpicos, pero no tuvieron impacto en las comunidades, mucho menos tuvieron impacto en la creciente comunidad negra y latina en la ciudad de Los Ángeles, y se fueron menguando sus condiciones sociales, ¿no? Y la militarización que se le dio a la policía, ¿no?, provocada por arropada, ¿no?, gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos en el 84, pues va a desembocar en las protestas sociales que se dan después de la brutal paliza que le dan a Rodney King, un grupo de policías blancos, ¿no? Pero que en realidad era una práctica de cierta forma cotidiana. La diferencia fue que quedó plasmada en video, y después de la subsecuente absolución que se le da en el juicio a estos policías, pues es cuando inician estas protestas, ¿no? Y estas protestas, pues, sin duda marcaron un antes y un después en los Estados Unidos respecto del tratamiento de los de las comunidades negras, ¿no? Más de 63 personas murieron, más de 2,000 heridos, 12,000 arrestados y una deuda impresionante, ¿no?, para la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces, todo esto producto o resultado un tanto, ¿no?, de este proceso que inició con los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver replicado en algunos otros ejemplos. No lo voy a tocar acá también, pero lo mismo vamos a ver en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos 2016, y también es algo similar que se ha promovido y provocado en algunos otros, como en Tokio. Ahora pasaremos a las calamidades políticas, y en realidad, bueno, veo que vamos ahí un poquito, trataré de avanzar. Tal vez estas son las que más han estado, o claro que son las que más han estado presentes, ¿no? Sin duda, los Juegos Olímpicos se han convertido en una extensión de la política internacional y se han servido, ¿no?, para hacer justo este medidor geopolítico, pero pues también han llevado, ¿no?, estos enfrentamientos y, como señalábamos, pues desde el mismo inicio, ¿no?, desde la misma creación de estos, y pues van a tomar
un mayor peso y auge cuando entramos en este conflicto bipolar entre dos formas de entender y ver el mundo y las sociedades en las que pertenecíamos, ¿no? Que va a ser el periodo de la Guerra Fría. Pero si iniciáramos, tuviéramos que iniciar con estas calamidades políticas, pues me gustaría iniciar con la decimoprimera edición, ¿no? La que se dio en 1936 en Berlín. En esta fue el Comité Olímpico Internacional había otorgado pues la sede en 1936, unos años antes se le otorgó a Berlín, ¿no? Sobre todo para reconocer la labor que estaba realizando Alemania, pues de retomar el buen camino después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, pues obviamente el ascenso de Hitler al poder pues va a cambiar un poco el escenario para el panorama mundial. Cuando son asignados los Juegos Olímpicos, no estaba Hitler en el poder, y además incluso señala un poco que cuando Hitler llega, pues no tenía mucha intención de celebrar estos Juegos, ¿no? Pero después se van a dar cuenta, o al menos así se cuenta, ¿no? Que los Juegos Olímpicos pueden convertirse en un verdadero elemento de propaganda, ¿no? Y se van a convertir así, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Obviamente hubo intentos, ¿no? Principalmente de atletas y de algunos países de boicotear los Juegos Olímpicos, ¿no? Algunos atletas norteamericanos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, estaban intentando boicotearlos. Sin embargo, Avery Brundage, que va a ser el representante del Comité Olímpico de los Estados Unidos y a la postre se convertiría en el presidente del Comité Olímpico Internacional en muchos eventos que vamos a tocar un poquito más adelante, pues él señaló, ¿no? Que pues los alemanes estaban observando a la letra y el espíritu del olimpismo, ¿no? Fueron sus palabras. Este personaje va a ser un personaje sumamente cuestionable, un personaje abiertamente racista, y fue el responsable de expulsar a Tommy Smith y John Carlos después de aquella protesta que estábamos platicando que se dio en el Estadio Olímpico Universitario. Él va a ser el principal responsable de expulsarlos, ¿no? Y de vetarlos. Entonces, pues aquí él, si bien no hay una real conexión con el régimen nazista, pues al final no encuentra ninguna problema, ¿no? En lo que está llevando, ¿no? Hitler, pues obviamente, ¿no? Entendió, ¿no? Los juegos como esto, ¿no? Una plataforma político y social y promover su agenda política, ¿no? Es significativo, ¿no? Cuál era su aversión de Hitler hacia los comunidades judías y también hacia los negros, ¿no? Y hay una cita interesante, ¿no? Dice, los estadounidenses deberían avergonzarse de sí mismos por dejar que sus medallas fueran ganadas por negros. Y yo mismo ni siquiera estrecharía la mano de uno de ellos. Y aquí un poco lo curioso de esta historia es que, bueno, si bien no estuvo presente cuando se entregaron algunas de las medallas, ¿no? Y particularmente aquí existe esa gran historia de Jesse Owens que fue y resultó ganador en las pruebas de velocidad, en las de 100 metros, hay una película y un gran personaje reverenciado porque fue el que a enfrentar, digamos, de cierta forma al régimen norteamericano. Un poco lo curioso en esta historia es que Jesse Owens no fue recibido ni siquiera por el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Roosevelt no lo recibe en los Estados Unidos, no le manda ni siquiera, no se comunica con él, no le manda ni siquiera una nota escrita, ¿no? Felicitándolo, ¿no? Era una práctica, digamos, cotidiana y rutinaria. Y Jesse Owens es completamente olvidado en su propio territorio por su propio presidente, ¿no? Que van y lo representan y después en la historia, ¿no? Se presenta
como un gran personaje que hizo frente a esto, pero en su misma historia no, del país, pues no va a ser reconocido. Tuvo que vérselas un tanto difíciles Jesse Owens para poder seguir subsistiendo, porque los apoyos económicos, al menos en un principio, no fueron tan positivos. Después el mismo Jesse Owens tendría ahí algunas contradicciones, podríamos decirlo, ¿no? Fue de los primeros incluso en reprochar el comportamiento y las acciones de Tommy Smith y John Carlos, curiosamente, ¿no? Después se va a arrepentir, pero sí en un primer momento va a señalar que no fue algo correcto. Entonces, bueno, también tuvo ahí algunos papeles medio, medio curiosos. La siguiente situación que tenemos aquí, y iremos hablando ahora un tanto de una práctica que va a ser muy común después de 1948, que van a ser los boicots. El boicot se va a convertir en un instrumento y uno de los elementos que van a tener los estados, ¿no?, para hacer presión a los otros países, ¿no? ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en un tipo de estos, en estos eventos? Es decir, eso implica una gran presión para los organizadores y sin lugar a dudas va a haber una gran mella y menoscabo, pues, ¿no?, en los propios esfuerzos, ¿no?, que van a hacer cada uno de estos países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de 1948, en la 14ª edición que fue celebrada en Londres, ¿no?, después de ya los primeros Juegos Olímpicos posteriores a la Guerra Mundial, Alemania y Japón pues no van a ser invitados, ¿no?, por su papel que desempeñó en la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética todavía estaba desarrollando ahí un proyecto, ¿no?, hacia dónde iba y cuál iba a ser su proyecto un tanto de nación, tal vez se lo tiene un poco más definido, pero qué papel iba a tener el deporte en este proyecto, ¿no? Y de esta manera decide no participar en estos juegos, ¿no? Para la 16ª edición, la de 1956, en Melbourne, en este caso, tanto Egipto como Irak y Líbano, países árabes, no van a participar. Esto debido a la crisis del canal de Suez. En ese mismo año, británicos y franceses apoyan al Estado de Israel para capturar, para retomar, para abrir el canal de Suez. Después de que el presidente Abdel Nasser decreta la nacionalización de este canal que había pertenecido, ¿no?, que era parte de la propiedad británica, que la habían explotado después de su paso colonial por Egipto, decide nacionalizarlo, ¿no?, y el Estado de Israel, apoyándose de Francia y de Gran Bretaña, deciden atacarlo. Atacan a Egipto, ¿no?, pero rápidamente tienen que echarse para atrás, no son respaldados ni por los Estados Unidos ni por la Unión Soviética. Las pocas ocasiones que se pusieron de acuerdo estas dos naciones en respecto de algún tema, y tienen que detenerse. Y sin embargo, pues bueno, Egipto, Irak, Líbano van a llevar esta situación a la arena olímpica, ¿no? A su vez, España también, Holanda, Suiza y Camboya van a boicotear los mismos Juegos Olímpicos, pero ellos debido a que la participación de la Unión Soviética, ¿no? China también, aquí va a ser, China va a boicotear los Juegos y eso le va a significar dejar de participar durante un buen tiempo, ya que Taiwán se le permite competir y entonces pues China va a desaparecer durante un tiempo, ¿no? Después vamos a tener un caso aquí significativo que va a ser el de la edición número, la 18ª, que va a ser la de 1964 en Tokio, ¿no? Tokio es la única ciudad que ha sido designada 3 veces sede olímpica,
no es el único Japón, no es el único país que ha sido designado tantas veces sede olímpica, pero sí Tokio es la única ciudad. Y en este caso, la de 1964, tanto Corea del Norte, China e Indonesia van a boicotear los Juegos Olímpicos. Esto después de que el Comité Olímpico Internacional se negara a permitir que los atletas que habían competido en los que se llamaron las nuevas fuerzas emergentes, ¿no? Los Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes, que fueron una celebración de juegos que celebraron en Indonesia, en Yakarta, y ahí van a ser, se van a celebrar estos juegos, ¿no? Hay un movimiento, como les decía, de los no alineados, y van a ser boicoteados después de que no se les permite participar a estos atletas, ¿no? Por parte de estos países. En ese mismo año, en esa misma edición, a Sudáfrica se le prohíbe ya participar, esto debido a las políticas que tenían de la apartheid, ¿no? Por fin toma una decisión ahí y Sudáfrica va a ser vetado de los Juegos Olímpicos hasta 1991, que va a volver a ser, bueno, eso es en el 64, en el 70 van a ser expulsados del Comité Olímpico Internacional y unos años más tarde, en 1991, van a ser admitidos nuevamente para ya volver a participar en el 92 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y después vamos a tener la edición vigésima, la edición de 1972 también. Pues tristemente, ¿no? Célebre por los acontecimientos o el asesinato de los atletas israelíes, ¿no? A manos de un comando terrorista palestino. Hay un caso antes de la celebración propiamente de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de que se dé este acto. También hubo un veto, ahí se le prohíbe a Rodesia participar una semana precisamente, ¿no? Una semana antes de que se celebren los Juegos, se le prohíbe participar. Esto por la amenaza, Rodesia era un país, ¿no? Estaba declarando su independencia hacia el sur del continente africano, al norte de Sudáfrica. Y esto es a que los países africanos amenazan su boicot. ¿Por qué amenazan su boicot? Pues bueno, porque Rhodesia era un país predominantemente blanco, ¿no? Obviamente con políticas también de apartheid. Y de esta forma, pues los países africanos amenazan con no participar y de esta forma, pues tiene que declinarse su participación y su invitación, ¿no? Como señalaba, pues tristemente son más recordados estos Juegos Olímpicos por el ataque que se perpetró en contra de los israelíes que estaban en la Villa Olímpica, ¿no? En las primeras horas del 5 de septiembre, ocho guerrilleros árabes, ¿no? Entran a la Villa Olímpica secuestran, ¿no? A estos atletas. Unas horas después, pues bueno, van a haber 11 israelíes muertos y 5 terroristas, ¿no? Este desafortunado acto terrorista, pues bueno, fue organizado, ¿no? Fue llevado a cabo por una organización que se llamaba Septiembre Negro. Tenía este nombre, ¿no? Después de la situación que había sido. Que se había dado en 1970, precisamente en Jordania, en septiembre, cuando fueron expulsados los palestinos de este país, ¿no? Y se crea aquí este grupo terrorista. Son momentos convulsos en la historia del mundo y particularmente de la relación entre el conflicto de palestinos y israelíes, sobre todo entre los movimientos de liberación nacional, pero particularmente los movimientos armados y las acciones terroristas que se llevaban a cabo en estos momentos, ¿no? Como les decía, ¿no? Van a ser ocho hombres los que van a entrar en esta Villa Olímpica, van a tomar a 11
atletas como rehenes, y lo que exigían pues era la liberación de 234 prisioneros retenidos en Israel y la liberación también de los miembros fundadores de la banda Baader-Meinhof, que estaban presos en Alemania, ¿no? Sin embargo, pues aquí la primer ministro de Israel, Golda Meir, va a rechazar esta demanda, ¿no? Y pues esto va a desembocar, primero que mueran dos atletas y después en su intento de huida y la consiguiente emboscada que realiza la policía alemana, pues van a morir los 11 atletas israelíes y bueno, también va a morir el policía alemán y los terroristas, ¿no? Obviamente, pues hubo un desentendimiento de parte de la Organización para la Liberación Palestina y su máximo representante, que era Yasser Arafat, de estos actos, pero pues van a ser acusados por parte de la CIA y de los gobiernos israelíes, ¿no? De haber perpetrado estos actos. Y algo que desafortunadamente, pues, no, la repercusión, la venganza, las represalias que toma el gobierno de Israel en contra de las poblaciones árabe-palestinas, que están ubicadas dispersas, ¿no?, en territorio sirio y libanés, pues van a ser terribles, ¿no? Más de 400 personas van a morir después de estos actos. Digo, no lo pongo como en la balanza, ¿no? Simplemente lo terrible que puede llegar a desatarse después de esta situación, ¿no? Maestro Otto, bueno, estamos desafortunadamente, de verdad, este tema es muy importante, bastante profundo, la forma en que nos lo está explicando sobre el impacto de las calamidades en los Juegos Olímpicos. Hemos tocado, como mencionó, el impacto social, el político, que es el que está abordando ahorita, y con la misma profundidad tendríamos todavía pendiente el impacto económico. Sin embargo, el tiempo ya lo tenemos un poco reducido, terminamos unos minutos nada más, y quisiera ver de qué forma pudiera compartir también este impacto económico, y si tuviera pendiente también alguna observación todavía de los impactos políticos, por favor. Pues bueno, digamos, ¿no? Y a lo mejor un poco apasionantes estas historias y tratar de ponerlas en todo su contexto, ¿no? No tratar de decir simplemente números, ¿no? Y ciudades, países, estados, ¿no? Los boicots se siguieron dándose, ¿no? Probablemente uno de los más terribles que se van a dar va a ser el de 1980 en los Juegos Olímpicos de Moscú, cuando más de 66 países, ¿no? Estos liderados por los Estados Unidos, se abstienen de participar en los Juegos Olímpicos. Esto tras o señalar la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, ¿no? Y entonces van a promover aquí un boicot que va a ser seguido, como les digo, por más de 66 países. Y esto, pues lo que señalábamos, ¿no? La gran repercusión que va a tener, no solo en la celebración propia de los Juegos Olímpicos, ¿no? De los atletas, sino pues también de la ciudad organizadora, ¿no? Aquí el impacto económico va a ser brutal, ¿no? Ya habíamos, obviamente como respuesta a este, pues bueno, van a venir en 1984 cuando son los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, ahora el boicot por parte del bloque socialista, ¿no? Del bloque del Este, y van a ser los estados de la Unión Soviética y sus aliados, principalmente Alemania Oriental, quienes van a boicotear estos Juegos Olímpicos, ¿no? Y también lo van a hacer hasta el último momento que tienen. Entonces, la repercusión pues, va a ser significativa. Lo mismo va a suceder en Seúl, cuando Corea del Norte y Cuba van a boicotear los Juegos Olímpicos. Algo, bueno, otro un evento ahí muy desafortunado también, que tal vez ya más de los que estamos aquí podamos recordar,
van a ser que se dio en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, ¿no? Que se vieron empañados también, pues justo por este atentado que se dio en el Parque Olímpico a finales de julio de ese año, ¿no? Ya era la madrugada en Atlanta, sin embargo, pues había todavía mucha gente en el Parque Olímpico. Hubo un explosivo ahí que mató a una persona que estaba pasando por ahí y causó cientos de heridas, y después hubo otra persona que también murió a consecuencias por un ataque al corazón, pues, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, ya se llevó ahí cuáles fueron, se encontraron los culpables, ¿no? Y resultó que había sido un acto, obviamente un acto de terrorista, en contra, pues, con una agenda muy en contra del aborto y en contra de las comunidades gay, ¿no? Y bueno, y tal vez para tocar un poco cuestión de las calamidades económicas, sin duda siempre va a haber una repercusión económica, ¿no? Y pocas veces han sido las ciudades anfitrionas, y en realidad así se ha pensado, que sean las beneficiadas de manera suntuosa, ¿no? Por los Juegos Olímpicos. Creo que la más rescatable o la más importante aquí, pues, fue la de 2004, ¿no? Después de que han pasado esta etapa, ¿no? De boicots y esta etapa de conflicto político, los Juegos Olímpicos después de 1992 se empiezan a convertir cada vez en unos Juegos Olímpicos muy onerosos, y las ciudades anfitrionas, ¿no? Y los comités organizadores entran en unas deudas impresionantes para tratar de celebrar estos y hacerlo de la manera más majestuosa. Pues bueno, el caso de 2004 en Atenas, donde había unas condiciones sociales y económicas no eran las mejores, ¿no? Había también una serie de protestas, pues bueno, va a entrar en una crisis económica muy fuerte, también porque después, pues, los espacios que se construyeron para la celebración de estos de este evento, pues van a ser inservibles, ¿no? Y no han podido darle un uso, y pues el precio ahora, lo que pudieran conseguir de ello, pues va a ser mínimo, ¿no? Algo similar va a pasar con Vancouver, en Canadá. Vancouver celebró los Juegos Olímpicos en 2010, pero los Juegos Olímpicos de invierno, y lo mismo, ¿no? Pasó, se creó todo un proyecto, se tenía planeado recibir una compensación sumamente importante, considerable, por estos Juegos, pero pues no va a haber mayor ganancia. Y algo similar vamos a ver en Río de Janeiro, y pues bueno, eso lo estamos viendo hoy en Tokio, ¿no? Tokio engloba una calamidad muy singular por las condiciones que hemos visto, pero bueno, pues creo que ya nos va a dar tiempo de hablar de ello, pero es como es, ¿no? Claro, aquí estoy hablando yo tal vez un poco más de elementos de índole macro, ¿no? Hablando de las naciones, ¿no? Hablando de las ciudades, poco se ha hablado, ¿no? O poco he mencionado los atletas, ¿no? Si acaso mencioné a un par por ahí, y creo que ellos al final, pues, van a ser parte fundamental de lo que va a repercutir toda esta situación, ¿no? Como ustedes saben, el ciclo olímpico para un atleta, pues hay veces que si tiene uno es mucho, ¿no? Aquellos que tienen dos, pues ya son afortunados, más de eso son pocos. Entonces, que se vean inmiscuidos en esta situación, pues sin duda repercute en su intento, ¿no? Al final, para eso han entrenado. Pues no sé, Lilian, si tengas alguna pregunta, si hay algo ahí que quieran comentar, o ya. Pues mira, tenemos aquí, había solamente ahí una observación sobre los atletas afroamericanos, que también tienen el mérito de demostrar su capacidad en los Juegos en Berlín, aunque en su momento ni siquiera el país los apoyaba. Y es este segmento que tampoco se pudo abordar en este momento. Finalmente, la calamidad y el impacto lo estamos solamente manifestando hacia alrededor del país, donde se vincula el aspecto social, político y económico, pero el tema que quedó pendiente en la mesa fue el impacto que hay y el efecto que hay hacia los atletas, que seguramente esperemos que este sea tema y conversación en otra mesa, que es un tema muy importante también, pero por el momento ya estamos terminando nuestro tiempo. Quiero agradecer, maestro Otto Becerril, su participación.
Muchas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por la proyección de este ciclo, el deporte universitario en los Juegos Olímpicos y las mesas que estuvieron presentes y los temas en toda la semana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.